¿Cómo pesa este bicho? Hola a todos y bienvenidos a Adictos de la Fotografía Analógica. En el mes de julio fui a hacer fotografía editorial por primera vez, gracias a mi amiga Isabel Rovira, que es una fotógrafa de Valencia. Me invitó a ir con ella a una sesión para hacer fotografía editorial para una campaña de moda. Yo la verdad es que no tengo nada de experiencia en este ámbito, le dije que realmente iba simplemente pues a pasármelo bien y a hacer fotografía analógica. Me dijo que sin problemas, que ella iba pues a hacer fotografía digital y que de esta manera también podríamos ver luego las diferencias que habían entre unas fotografías y otras. Para el vídeo yo utilicé este bicho que tengo yo aquí, es una Mamiya RZ67, una cámara de formato medio. La utilicé con el grip para la mano izquierda porque de esta manera podía cogerla mejor y componer. Es una cámara muy muy pesada. Estuvimos en la sesión unas 3 horas más o menos y al final terminé con la mano izquierda súper cargada porque es una cámara muy pesada. Para estas fotografías yo utilicé dos películas de uso profesional, el Kodak Ektar de ISO 100 y el Kodak Portra 160. Son carretes de uso profesional que tienen mucha nitidez, tienen poco grano y también ofrecen unos colores muy muy chulos. Como estaba escogiendo y así sin mirar ahí, perfecta. Casi intento sacar, wow, pero no puedo sacar el verde. Vale, el pelo te lo puedes tirar debajo todo. 3, 2, 1. O sea, la tontería sí que pesa, ¿eh? Hostia, y encima de izquierda es la mano mala. Yo supongo que estoy grabando, creo que grabo ya. Vale, a ver, ahí mírame una. La luz justo ahí, claro, que te den ese ojo. Vale. 3, 2, 1. A ver qué ángulo pillo mejor. Vale, ahí. 3, 2, 1. Mierda. Quedó muy bien, ¿eh? Vale, otra vez. 3, 2, 1. Sí, tengo yo el otro.
Si vienes aquí, la buena foto. Si vienes aquí, la buena foto, sin sombra. 3, 2, 1. Ahí, guay. Espérate, a ver. Vale. ¿Estás pillando el velero de fondo? A ver. Bueno, pues hasta aquí mi primera sesión de fotografía editorial. Desde aquí darle las gracias a Isabel Rovira, porque sin ella no podía haber hecho estas fotografías. Ella montó toda la campaña, ella llevó los outfits, también vinieron dos amigas suyas, una maquilladora, la otra la que se encargaba de los outfits, y podíamos así hacer fotografías muy muy chulas. Y también darle las gracias a Lucía, la modelo, porque es una gran profesional, lo pasamos genial. Y bueno, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido estas fotografías. Y nada más, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y, como siempre, que la luz os acompañe.